Apartamentos turísticos Pierre Vacances es nuestra próxima parada en Alójate en Manilva, un espectacular complejo con una gran cantidad de apartamentos espectaculares con unas vistas increíbles aquí en la zona de Bahía de la Roca. Vamos a conocer a su directora, vamos a conocer al personal, por supuesto, y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara aquí en Pierre Vacances. Así que saludamos, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos Eva. días, Eva. Bienvenido, David. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a Muchísimas vosotros gracias. por la visita. ¿Qué tal? Bien. Eva Écija, directora de Pierre Vacances aquí en el municipio de Manilva, muchísimas gracias por acogernos, por tu No, bienvenida. gracias a vosotros por la visita. Y bueno, pues encantado de estar aquí, de conocer un poquito para que las personas que nos siguen pues puedan saber todo lo que ofrece este espectacular complejo de apartamentos turísticos que bueno, a mí ya lo que me llama más directamente la atención son las espectaculares vistas que ofrece, ¿eh? Yo creo que sí, que nuestro punto más fuerte en el complejo son las vistas. O sea, todos los clientes cuando llegan, lo primero que les llama la atención son las vistas. Sí, está claro. Gibraltar, África, nuestro Se ve estrecho. perfectamente por las noches Ceuta, las luces de Ceuta. O sea, es impresionante, La ubicación se lo da todo, ¿no? Esa sí. ubicación magnífica. Estamos en la zona de Bahía de las Rocas, ¿no? Sí, correcto, es la urbanización Bahía de las Rocas, sí. Y bueno, espectacular el sitio. Es la zona más occidental, ¿no? Desde el pueblo de Manil y de la provincia de Málaga. Exactamente, sí, ya a 10 metros es Cádiz, si nos descuidamos, pero sí, somos Málaga, Muy buenas Manilva. conexiones también, ¿no? Muy cerca del aeropuerto de Málaga, aeropuerto de Gibraltar, en fin, Jerez de la Frontera. Estamos en un sitio muy, muy estratégico. Horas de coche, sí, está muy bien situado. Bueno, vamos a hacer un pequeño tour, pero cuéntanos un poco la historia de Pierre Vacances, de estos Bueno, apartamentos Pierre Vacances turísticos. es una empresa francesa que tiene más de 50 años de historia. En España no es muy conocida, aunque ya vamos por encima de los 50 establecimientos, pero en Francia es un número uno, o sea, lo conoce todo el mundo y es muy conocido desde hace muchos años. Entonces, el complejo este lleva abierto desde 2009. Relativamente bastante nuevo. Sí, o sea, haremos al año que viene 15 años de apertura y bueno, pues prácticamente todos los establecimientos de Pierre Vacances son apartamentos turísticos. En España sí que hay hoteles, hay algún hotel, pero fundamentalmente somos especialistas en apartamentos turísticos. Eva, fija, ¿qué nos vas a enseñar? ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Vamos a hacer un Pues tour, ¿no? sí. Si queréis, primero podemos ir a ver un apartamento para que veáis lo buenos que son, porque son fantásticos, y luego damos una vueltecita por el complejo que, como ya habéis visto, es muy grande, son 6 hectáreas. ¿Sí? 6 hectáreas. 6 hectáreas, sí. Espectacular. Venga, pues lo vemos. Muy bien. Eva, fija, nos muestras el apartamento 10.101, que ya veo que es espectacular. Háblanos un poquito, ¿no?, de las características de los apartamentos que tenemos en este magnífico complejo. Vale, pues tenemos 325 apartamentos en el complejo que están divididos en 16 edificios diferentes. Cada edificio tiene unas tipologías, la mayoría no tienen las tres tipologías. Las tipologías son de un dormitorio, de dos dormitorios y de tres dormitorios. Los apartamentos de dos y tres dormitorios tienen dos cuartos de baño dentro.
Siempre tenéis también esa flexibilidad a la hora de que el cliente necesita algún tipo de extra en cuanto a habitaciones, en cuanto a camas, no sé cómo funciona todo eso. Sí, a ver, realmente en los apartamentos de un dormitorio pueden dormir hasta 4 personas porque en el salón hay unos sofás cama, sí, y pueden dormir hasta 4 personas, en los de 2 dormitorios hasta 6 y en los de 3 dormitorios hasta 8 personas, siempre usando 2 personas el sofá cama del salón. Completamente equipados también, sí, podemos comprobar, sí, sí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, cocinas totalmente equipadas, sí, con nevera, microondas, lavavajillas, por supuesto aire acondicionado, que funciona bien, wifi, que funciona también bien. Me dice va como un tiro, además. Sí, ¿eh? Sí, este año hemos hecho una mejora y va muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, totalmente equipada, como pueden comprobar aquí a través, sí, de las imágenes, y la verdad que bueno, que se ve, nos salta a la vista, ¿no?, la calidad de los apartamentos. Háblame un poco de lo que es la ocupación en el complejo. Son 16 bloques, más de 300 apartamentos. Sí, llenar esto, como podéis entender, es muy complicado porque es muy grande. Entonces, sí que es verdad que en julio y agosto, como todo el mundo, estamos llenos. Luego, en junio, podemos estar como al 60%. Uh-huh. Mayo 50, una cosa así, los otros meses pues 30%, una cosa así. Perfecto, perfecto. Además, me gustaría también preguntarte por el tipo de cliente habitual que soléis tener. Pues varía según los meses, ¿eh? O sea, es nacionalidad. Sí, o sea, normalmente ahora desde que abrimos, desde Semana Santa, es de españoles, está claro. Sí. Y luego tienes el mes de abril y de mayo, que hay una mezcla un poco de todo, pero los fines de semana sobre todo es clientela del campo de Gibraltar, ¿eh? Básicamente, sí, y fundamentalmente. Luego, julio y agosto, pues mucho francés, mucho español, y septiembre es el mes de los ingleses, no sé por qué, es prácticamente todo inglés. Y luego, bueno, pues siempre tenemos otro tipo de nacionalidades, tenemos mucho portugués, hay un poco de todo, sí, pero, sí, 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 pero la mayoría lo que te he dicho. Viendo lo que es las características de Pierre Vacances, estos apartamentos turísticos aquí en el término de Manilva, yo creo que estamos ante una de las empresas que más puestos de trabajo genera. Yo creo que sí. Es posible, ¿no? Yo creo que sí, porque en temporada baja ahora mismo, que bueno, ya depende también un poco de las ocupaciones, se va contratando personal extra o no, pero ahora mismo que es temporada, por así decirlo, baja, ya somos 50 personas trabajando, y en el mes de julio y agosto llegamos a ser 100 personas trabajando. Bueno, pues la verdad que es una maravilla. Ahora tenemos que hablar de todos los servicios que nos ofrecen desde Pierre Vacances, ¿eh?, aquí en nuestro municipio. Bueno, muchas gracias por mostrarnos este apartamento. Es como muestra, ¿no?, de los 300 y pico que tenemos aquí, ¿eh? Perfecto, gracias a vosotros. Además de los apartamentos completamente equipados, en Pierre Vacances cuentan con mini market, con todo tipo de alimentación, lo necesario para que la estancia de los clientes sea de lo más cómoda.
Cuentan también con un gran comedor con amplias zonas y ambientes diferenciados para el gusto de todos. Además de carta y buffet generado en su propia cocina. Aparte de la animación para todas las edades, los más pequeños pueden disfrutar también del club infantil, sala recreativa y una zona destinada al deporte, donde el ocio y la diversión están garantizados. Hemos hablado de las características de los apartamentos, que son espectaculares, 16 bloques, que me has dicho que tienes también tienen nombres de ciudades o de provincias, ¿no? De nuestro, de nuestro país, como el de Málaga, que hemos estado... El edificio mismo, ¿no? Central en Málaga, exactamente. Sí. Exactamente. Tenemos Sevilla, sí, Cádiz, sí, sí. Córdoba, bien. Granada... Bueno, bueno. En cuanto a los servicios, ya dando este tour que nos estás ofreciendo, podemos comprobar que son múltiples los servicios que ofrece Pierre & Vacances, ¿no? Sí, como se comenta, esto es como un pequeñito pueblo. Sí. Aquí caben 1.600 personas y hay que dar servicio a todo el mundo. Entonces tenemos 3 piscinas, una infantil y 2 de adultos, tenemos un chiringuito, bar, restaurante, que damos desayunos, cenas, buffet, de al mediodía a la carta. Ah. Tenemos un pequeño supermercado, un parquecito infantil, una pista multideportes. Ahí, o sea, tenemos prácticamente de todo. Mucho sí. Ocio y mucho deporte. También. Exactamente, sí. Para que los clientes estén felices aquí. Al final, objetivo siempre, ¿no? Como directora... En este la caso. Felicidad del cliente. Y el que cliente, quiera repetir. Exacto, disfrute, se lo pase bien. Es un complejo que está muy enfocado a las familias y a los niños, sí, sí. Muchos niños siempre. La verdad que está espectacular y siempre deseando, ¿no? que eso, que el cliente repita. Nosotros te felicitamos también, ¿eh? Que no tiene claro, que gracias. Ser nada fácil manejar este gigante. Un poquito complicado, sí, muchas cosas. Y luce muy bien. Sí, bueno, me alegro que lo haya disfrutado. Bueno, pues Eva, nos vamos a presentar a alguien sí, antes de irnos, ¿no? Sí, os quiero presentar a alguien fundamental en nuestro sí, sí. complejo, que es nuestra mascota. Lo tenemos que llamar, es ¿no? Happy. ¡Hola! ¡Happy! Ven, por a favor. A ver, preséntanoslo, Eva. Tenemos la mascota oficial de Pierre Vacances. Sí, él es Happy, ¿sí? Es nuestra mascota, que es una abejita buena. Va a saludar, va a dar la mano, ¿no? ¿Qué tal? Pues aquí lo tenemos, los niños me imagino que... Bueno, los niños ¿no? se vuelven locos, sí, sí, sí cuando sí. le ven, les qué encanta. Bien. Siempre cuando hacemos alguna cosa, él da los premios y tal, y los niños se vuelven locos, sí. Eva, ha sido un placer, ¿eh? De verdad, muchas compartir gracias. Este ratito en estas magníficas instalaciones. Ya sabéis, todo, precios siempre competitivos, lo que tenemos aquí. Procuramos. Exactamente, y que lo vaya a disfrutar muchísimo en vuestra estancia con ese súper personal, que me habla muy bien también de vuestro personal, ¿eh? Sí, muchas gracias, sí. La verdad que lo mejor que tenemos es el personal, el equipo humano es fantástico. Aparte de. Sí. Muchas gracias por todo de nuevo. Gracias a vosotros por la visita. Hasta luego.
Bien, pues yo creo que hemos podido conocer bastante mejor las instalaciones magníficas que encontramos en apartamentos turísticos Pierre Vacances, dando muchísimas gracias a su directora por este gran tour que nos han hecho por las instalaciones para que conozcáis todos los servicios que desde aquí se ofrecen, con amplios aparcamientos y, bueno, muchísima animación, mucho ocio, mucho deporte y mucha diversión. Nosotros llegamos hasta aquí, en Alójate en Manilva, hoy desde Pierre Vacances.